Nos vamos al Estadio Municipal Ignacio Crespo, Estadio Municipal de Softball, y comenzó oficialmente el torneo de ASBA, de la Asociación de Softball de Buenos Aires. Las Heras fue local, disputando dos partidos este último domingo. En primer turno, desde las 10 de la mañana, encuentro que estamos compartiendo, se midieron ante Fénix, la Universidad de La Matanza, y perdieron 9-2 los herenses, que en el segundo partido se iban a recuperar y enfrentando a Morón lo iban a vencer por 2-0. El conjunto local alineó con Agustín Castaño como lanzador, luego también debutó desde la placa Santiago Gesell como lanzador, algo que nunca lo había hecho hasta el momento, pero según nos dicen, fue muy auspicioso su debut. El catcher fue Felipe Alaniz. En primera base estuvo Agustín Vera. En segunda, Agustín Silva. Santiago Gesell fue el shortstop. Y en tercera base, Fabricio Estigarribia. En el outfield estuvieron Alfredo Bustos, Juan Maffi y Tato González. Cabe destacar que, como ocurre habitualmente, también juegan los dos equipos que visitan, entre ellos, en el tercer partido de la fecha, en este caso el partido que se jugó en el medio, y fue Fénix quien derrotó a Morón por 10-1, y el conjunto de La Matanza se pone bien arriba en la tabla de posiciones. Es cierto que el torneo recién está comenzando, son los primeros partidos, es la primera fecha, y todavía el camino a recorrer es largo.